Muy buenos días, bienvenidos a Las Vocales Radio. Ya es jueves 23 de marzo del 2023 también. Muchísimas gracias a todos ustedes por sintonizar el 106.9 de FM Altiplanea Radio. Gracias por estar con nosotros desde muy temprano con Universo Kids a las 6 de la mañana, net, con todo lo que tiene que ver con Universo Kids, programa para niños, un programa infantil que le ofrece el 106.9 de FM, luego Radio SEP con toda la información del sector educativo. Daniel Sáate Ramírez y su equipo, muy tempranito también con información del sector educativo. Ahora 7:30 de la mañana, las vocales radio ya están al aire. Saludo con muchísimo gusto esta mañana aquí en el 106.9 de FM a Saúl Ortiz en los controles. Anet también nos está ayudando hoy. Buenos días. Aldo Falcón, ¿cómo ¿Qué estás? tal, Andrés? Excelente día para todos. Muy buenos días a usted que nos sigue en Facebook Live. Ahí estamos en vivo y en directo. Y también en www.vocalesonline.com.mx. Antes de iniciar con saludos, con llamadas, con teléfonos y redes sociales. Les decimos que hay problemas en el Boulevard Felipe Felipe Ángeles, Aldo Ángeles. Falcón. Así es, Andrés. Nos están reportando un accidente en el Boulevard Felipe Ángeles, esto a la altura de la Plaza de Toros, donde se ve involucrado un ciclista y un automovilista. Ya están los cuerpos de emergencia en el lugar. Por favor, manejen con precaución. Ahí enfrente de la colonia Sedoria y del otro lado es la Rovirosa, Así ¿no? es. Si usted va en dirección a la Ciudad de México, es decir, hacia el sur, por el Boulevard Felipe Ángeles, circule por favor con precaución. Modere su velocidad porque hay un accidente. Los cuerpos de seguridad se encuentran en la zona y bueno, el tráfico va lento en este lugar, en este momento. Por favor, si usted puede, busque vías alternas porque está afectado el tráfico Gráfico. vehicular en esta zona, aquí al sur de la capital hidalguense. Bueno, rápidamente le recuerdo nuestros correos electrónicos y nuestras redes sociales, Aldo Así, si Falcón. gusta ponerse en contacto con nosotros, lo puede hacer a través de un correo electrónico en vocalesradio.online@gmail.com. También nos encuentran en Twitter como arroba las vocales radio. En Instagram estamos como vocales-radio. Y no olvides suscribirse a Spotify, nos encuentran como vocales radio. Muy bien, bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por sintonizarnos, por seguirnos en estas redes sociales. Gracias a quienes nos escriben, a quienes nos sugieren temas, a quienes opinan sobre lo que aquí estamos presentándoles. Por supuesto, es gracias a su participación como podemos enriquecer la información, poner mejor y más amplios puntos de vista respecto a lo que sucede en materia política y social en nuestro estado. Si usted gusta llamarnos aquí en cabina en Pachuca, recuerde que estamos transmitiendo desde Pachuca para todo el altiplano y la zona metropolitana de la capital hidalguense. Bueno, si usted gusta llamarnos por teléfono, solo tiene que marcar el 771-7110848 y el 771-7110-69. Esos son nuestros teléfonos aquí en cabina. Y bueno, nuevamente, por favor, conduzca con precaución, tómelo con calma. Hay mucho tráfico, sobre todo hacia el sur de la capital hidalguense, por este accidente que se registró hace ratito. Un vehículo, una motocicleta también está involucrada y un ciclista. Ciclista, así es. Por favor, tómelo con calma. Llegue con bien a su destino. Si usted va a la escuela, si usted va al trabajo, si se dirige a su negocio, bueno, pues por favor, respete los límites de velocidad. Por favor, también, pues en la medida de lo posible, váyase usted con un poquito de tiempo, váyase con calma para que no lo agarre la prisa. Aldo Falcón. Así es, por favor, maneje con precaución. También nos están reportando ya tráfico en el lugar Colosio, Everardo Márquez. Si usted viene de transporte público, bueno, pues sintonice el 106.9 de FM Altiplanea Radio, dígale al chofer del Tuzobús que le ponga las vocales, donde les vamos a platicar lo último y lo más importante en información política y social. Un saludo a todos mis amigos en el Valle del Mezquital que nos siguen a través también de las redes sociales. Muchísimas llamadas de Taxquillo, de Alfajayucan, de Chilcuautla, de Ixmiquilpan, de Cardonal, por supuesto de Santiago de Anaya, del Arenal también me han escrito, me han estado buscando últimamente mucho de por allá. Gracias a toda la gente allá en el Valle, en Actopan también, en Francisco y Madero.
que nos siguen, que nos escriben, por supuesto, en Progreso de Obregón, a Vicky Crack, que también nos escribe y siempre nos llama. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus saludos y sus llamadas. A ver, Raldo Falcón, rápidamente recomendarle a todos nuestros amigos, a todo el auditorio. Ya estamos en primavera, pero todavía se pronostican cambios bruscos de temperatura, se pronostican lluvias, incluso va a descender la temperatura, según entiendo, en los próximos días debido a que va a llover, ¿no? Así es. De hecho, para la capital hidalguense se espera una temperatura máxima del día de hoy de 26 grados y una mínima de 10 grados. Por favor, también hay que salir con tu paraguas porque hay posibilidades de lluvia. Y cuídese de los cambios bruscos de temperatura, de repente mucho calor, de repente mucho frío, sopla el viento. Bueno, pues cuídese mucho porque este asunto del COVID, créamelo, aún hay contagios de COVID. La pandemia no ha concluido y vacunación, refuerzos y todo lo que usted me diga, siguen presentándose casos positivos de COVID. Aquí en radio tenemos algunos, y entonces por eso le digo, es recomendable todavía el uso del cubrebocas en lugares cerrados, poco ventilados. El respeto a la sana distancia también es muy recomendable y sobre todo si usted ya tiene sus vacunas, si usted tiene ya su esquema de vacunación completo, bueno, pues revise por ahí cuándo fue el día que recibió su última dosis y si ya pasaron entre 4 y 5 meses, lo recomendable es que si usted se aplique el refuerzo. Para esto, la Secretaría de Salud y la Secretaría del Bienestar disponen de estas jornadas itinerantes, de estos grupos que viajan por todo el estado y de acuerdo al rango de edad, están aplicando las vacunas anti-COVID, los refuerzos que son totalmente gratuitos, Aldo Falcón. Así es, de hecho se lleva a cabo la vacunación para personas mayores de 18 años en los municipios de Pachuca, Mineral de la Reforma, Epazoyucan, San Agustín Tlaxiaca, Tulancingo, Santiago Tulantepec, Singuilucan, Cuautepec, Tula, Huichapan, Chapantongo, Ixmiquilpan, Actopan, Molango, Huejutla, Tepeapulco, Apan, Almoloya, Tizayuca, Zempoala, Acasuchitlán, Agua Blanca, Atitalaquia, Tepeji, Atotonilco de Tula, Atotonilco el Grande, Acatlán y Huasca. Por favor, acudan a vacunarse. Acérquese a las redes sociales de la Secretaría del Bienestar, a sus autoridades municipales, o, le repito, sintonice las Vocales Radio, síganos también en www.vocalesonline.com.mx y ahí le vamos a dar puntual información respecto a dónde, en qué horarios, qué días van a estar estas jornadas de vacunación anti-COVID en su municipio. Muchas gracias a la gente que ya nos está escribiendo, que nos está saludando. Le comento, el gobernador Julio Menchaca viajó a la ciudad de Oaxaca, la capital del estado, para participar en varios eventos desde el fin de semana en, bueno, por supuesto, los que tiene que ver con la conmemoración del natalicio del benemérito Benito Juárez. Y, bueno, ahí también se participó con la representación hidalguense en la sexta reunión extraordinaria de la CONAGO, que tuvo varias vertientes, entre ellas, bueno, la que tiene que ver con el Consejo Nacional de Seguridad. Ahí Julio Menchaca tuvo participación importante hablando sobre temas de seguridad. Hidalgo, pues estamos en este momento en un asunto de cambio, diría yo, en una transición en el tema de las políticas que se aplican, las estrategias en materia de seguridad, y también el gobernador se refirió a los temas del medio ambiente, del cuidado al medio ambiente, de la visión de largo plazo respecto a, pues, el cuidado de uno de los principales bienes que tenemos como seres humanos, que es nuestra naturaleza, nuestro medio ambiente. El gobernador de nuestro estado, Julio Menchaca, dijo: sí, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una estrategia de seguridad que da resultados en la recuperación de la paz de las familias mexicanas. Esto al asistir a la cuarta sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde las y los gobernadores nos comprometimos, dijo Julio Menchaca, a trabajar en equipo con el gobierno federal, con el gobierno de México, por la dignificación de los cuerpos de seguridad y la correcta aplicación de la justicia. Vale este comentario, Aldo Falcón, porque en las últimas semanas, meses, el gobierno del estado de Hidalgo da una lucha frontal con una nueva, le repito, una nueva estrategia, una mejor coordinación y una mayor amplitud de acción al crimen organizado,
al tema del tráfico de drogas, al tráfico de personas, al robo de combustible. Y bueno, pues prácticamente no hay día en que no haya detenciones, en que no haya decomisos, en que no haya también aseguramiento de vehículos, armas. Y sabe también que muchas, ¿cómo se dice? Identifican tomas Clandestinas. clandestinas, las aseguran el lugar y, por supuesto, pues las sellan, las reparan, lo que tenga que, como se tenga que decir. Esto lo hace ya en coordinación con la paraestatal Pemex, pero, por ejemplo, puedo decir que en las últimas horas se han detectado por lo menos veintitantas tomas clandestinas en el estado. Todas fueron identificadas, todas fueron aseguradas, y esto como parte de estas acciones de combate a la delincuencia que lleva el gobierno del estado. Apenas antier, una detención de 9 personas ligadas al cártel Jalisco Nueva Generación. Ya están en el penal aquí en Pachuca, ya fueron sujetas a proceso. Estas se suman a otras 13, 14 que se detuvieron un par de semanas antes. Y bueno, pues la lucha frontal a la delincuencia. Aldo Falcón. Así es muy importante estas detenciones, como bien lo mencionas, y estos aseguramientos en las tomas clandestinas, las cuales han llevado a diferentes operativos, economizando armas, vehículos robados, cuáles serán usados para el transporte del combustible ilegalmente, sustraído ilegalmente. Bueno, pues acciones coordinadas, mucho trabajo Trabajo. entre la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad Federal, por supuesto, también la Guardia Guardia Nacional, Nacional. el Ejército Mexicano, por supuesto, la Procuraduría de Justicia de nuestra entidad que trabajan en estos temas. Y bueno, pues el gobernador Julio Menchaca se refirió a tales actividades allá en esta reunión de la CONAGO en Oaxaca. Así es. Muy bien, bueno, a ver, Aldo Falcón, pues de una vez mensajes y saludos, porque hay muchas cosas que queremos platicar. Saludos y mensajes, Fidel Martínez, buen día a todo el equipo de Cali Radio, que tengan un excelente día, gracias igualmente. Ani Hanna, buen día al equipo de Cali Radio, muchas gracias. Rosmán Lamón, desde el bello municipio de Tulancingo, muy buenos días, extraordinario jueves, saludos, muchas Muy buenos gracias. días, gracias. Saludos también, muchas gracias, también conectado a Fernando Hidalgo, Ana Peláez, Anet Paredes, muchas gracias. Aaron Oviedo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Anel, que le repito, desde muy temprano en Universo Kids usted puede escucharlos. A las 6 de la mañana ya estamos al aire. Y bueno, pues un nuevo concepto, un nuevo programa infantil que poco a poco viene consolidándose. Se lo recomiendo muchísimo desde muy tempranito, cuando usted se levante y se esté preparando para llevar a los niños a la escuela, para dirigirse a su trabajo. Sintonice el 106.9 de FM y va usted a escuchar a este programa, este nuevo programa Universo Kids con Anel. Oye, Aldo Falcón, también tenemos ayer, pues hablando de temas del medio ambiente, ayer se suscitó un incendio en un depósito de llantas acá en el municipio de Mineral La Reforma. Como dice por ahí el dicho, bueno, vaya humareda, ¿no? Las emisiones contaminantes a la atmósfera. Llegó el momento en que el asunto no era tanto el problema de las llamas, del fuego, era el tema de la enorme contaminación que generó esta conflagración. Aldo Falcón, el dron de Aldrón voló por la zona, estuviste ahí, cuéntanos. Así es, la mañana de este miércoles se presentó un incendio al interior de una bodega de neumáticos ubicada en el municipio de Mineral de la Reforma, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia. De acuerdo con el personal de bomberos, dicho incidente se presentó en la colonia La Calera, donde un negocio de venta de neumáticos se incendió. Por dicho hecho, personal de Protección Civil de Pachuca, Mineral de la Reforma, arribaron al lugar para sofocar la conflagración. Cabe mencionar que por este dicho no se reportan personas lesionadas, solamente pérdidas materiales. El tema es que en los últimos días se han reportado incendios a lotes baldíos. Ahora fue un depósito de llantas. Y también hace que fue 2 semanas cuando se registró también en Mineral de la Reforma. Reforma un incendio en un lote baldío donde había cientos y cientos de llantas viejas. Se prendieron o algo pasó que generó el fuego. Y bueno, pues aquí dos asuntos. Primero, estamos en temporada, pues ya de incendios, ¿no? De estiaje, aunque nos han sorprendido las lluvias, pero bueno, arrecia el calor conforme avanza la primavera, y la recomendación de las autoridades de Protección Civil, de bomberos, de seguridad pública,
es para extremar precauciones, evitar pues, actividad que pudiera generar una chispa, una flama, una llama, y de ahí pues partir hacia una conflagración mayor. Esto dirigido también, por ejemplo, a los campesinos que trabajan sus parcelas y que, bueno, están limpiando para prepararlas a las siembras y las posteriores cosechas. Lo mismo ahora que se acerca la temporada de vacaciones de Semana Santa, pedirle a todos los paseantes, a los turistas, a los prestadores de servicios, que tengan muchísimo cuidado al momento de preparar fogatas, fogones, carnes asadas, parrillas, y también mucho cuidado con la basura que generan, porque el vidrio también puede ser un detonante para que se genere fuego. Entonces, Aldo Falcón, pues tenemos varios frentes que atender en materia de, yo diría yo, seguridad, ¿no? Así es, principalmente, como bien mencionas, estas quemas controladas que hacen las personas, los campesinos. Hay que recordar igual una quema controlada que se salió de control. Quema controlada que siempre ya no lo fue. Bueno, exactamente, se salió de control y arrasó con un lote de vehículos, el cual dejó considerables daños materiales. Bueno, es importante poner atención en este asunto. Por favor, en esta temporada, ayúdenos, porque mire usted, parece que va a arreciar el calor. Y bueno, pues esperamos que venga mucha, mucha gente a visitarnos a este maravilloso corredor de la montaña, a los corredores turísticos que existen en nuestro estado. Y queremos de verdad que todo sea un asunto gozoso, un asunto de disfrute y que todo el mundo se la pase muy bien. Que sean días de descanso, de mucho descanso y de mucha tranquilidad y paz para las familias de, por supuesto, los hidalguenses y de todos los que nos visiten. Hay que evitar en todo lo posible este tipo de actividades, prender fogatas, pero estar muy atentas a ellas. Si ya no queremos estar ahí, si ya se acabó la fiesta, si ya es hora de dormir, si ya se acabó el tema, bueno, asegurarnos de que estén bien, bien apagadas, de extinguirlas muy bien, para que no haya ningún riesgo. Vamos a ir al corte promocional, www.vocalesonline.com.mx. Esa es nuestra página oficial. Hoy el gobernador Julio Menchaca, por cierto, va a estar allá en el Valle del Mezquital. Va a ir al Fajayucan y también va a ir a Chilcuauca. Esto es lo que tiene marcado en su agenda para este jueves. Vamos a tener un enlace hasta allá, hasta el Valle del Mezquital. Vamos al corte y regresamos al 106.9 de FM, Altiplanea Radio. Volvemos. ¿Qué te dijo Erika? No me acuerdo, déjame Ah, llamar. bueno, si no, después. Vamos con el otro asunto que tenemos del Congreso. ¿Y qué más nos falta? ¿Usted quiere que le diga a Milton una vez o Rita? Pero a Milton a las 8, ¿no? Va. Este asunto de lo de Actopan, tú lo seguiste, ¿no? Respecto a la denuncia realizada por dos personas que Sí. circulaban, Vale. ¿no? Los agentes. ¿Tú lo traes eso? El video, sí. Ok, pues aquí Vale. está la de ¿no? Déjame de por A ver si puedes, si no, sí. pues.
Ya estamos de regreso en www.vocalesonline.com.mx. También estamos en Facebook Live, ahí estamos en vivo y en directo. Y por supuesto, en el 106.9 de FM, Altiplanía Radio. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a la gente que nos escribe. Vamos con saludos y mensajes, Aldo Falcón, por Saludos y favor. mensajes, muchas gracias. Fausto Jadiel, buen día, Vocales Radio, gracias. Adán Tapia, feliz jueves para todos los que hacen posible este programa, muchas gracias igualmente. Roberto Pérez, muchas gracias. Sandra Un Jiménez. saludo a mis amigos allá en Mangas, que están muy, muy adelantados con la segunda fase de su pues renovación total, completa, absoluta de la red de agua potable en este lugar. Puro recurso federal, ¿eh? Pura Exacto. gestión allá en la Comisión Nacional del Agua. Llevan un montón de millones de pesos invertidos en esta nueva red de agua potable. Aldo Falcón y yo hemos estado por allá viendo la obra, conociendo a detalle, y mire, dos cosas me dan muchísimo gusto y felicito muchísimo a la gente de Tezontepec, de Aldama, allá en el Valle del Mezquital. Todos los recursos son auditables, son transparentes, Transparentes. están cada vez que se hacen entrega de estos recursos federales, se someten ahí el escrutinio de un comité de obra y nadie les puede meter dinero. Perdón, nadie les puede meter las manos al Manos, ajá. dinero y se aplica en la compra del material, el pago de los empleados, de los trabajadores, de la gente que está pues en el tema de la introducción de la tubería y por supuesto en todos los gastos de maquinaria y pues que requiere esta obra que ya es tan exitosa que va por su segunda etapa. Nuestros amigos, mi amigo Beto Pérez, no me dejes. Roberto Pérez, no me dejes mentir, recuérdame cuántos millones de pesos llevan invertidos ahí. Y le repito, todo es auditable, auditable federal, ¿eh? Está el asunto como para ponerlo de ejemplo en muchos otros municipios y comunidades donde, híjole, pues no pueden ni aplicar los recursos porque Exacto. no todo el mundo les quiere meter mano, ¿no? Todo el mundo los quiere escuchar. Exactamente. A ver, cuéntame, También hombre. saludos para Fernando Hidalgo, muchas gracias. Un saludo, Fer. Ruiz El Tom, muchas gracias. Fidel Martínez, Oli Anaya, gracias por estar con Muchas nosotros. gracias a toda la gente que nos escribe y nos manda saludos. Oiga, pues se confirmó, ¿no? Hoy todos los periódicos traen lo que nosotros le dimos por sentado desde ayer, muy tempranito. El ex gobernador de Hidalgo, Miguel Osorio, dejó la coordinación de la bancada priista en el Senado. Por decirlo bonito, ¿eh? Por decirlo bonito, dejó la coordinación. Porque estrictamente lo quitaron. Sí. Estrictamente los senadores priistas, encabezados por Manuel Añorbe, por Beatriz Paredes. Paredes y por supuesto en concordancia, en coordinación, en acuerdo con el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno, Alejandro Alito Moreno, pues decidieron darle las gracias a don Miguel Osorio. En un cisma que todavía no ha visto el fin. En una, digamos, historia que todavía no llega a su último capítulo. Ya lo verá usted, esto va a tener repercusiones. Ya desde ayer nos mandaban mensajes diciéndonos que era muy probable que personajes políticos hidalguenses muy ligados a Miguel Osorio pudieran cambiar de, digámoslo así, derroteros políticos, de cambiar de siglas, ¿no? Con orientación, dicen las especulaciones, dicen los chismes hacia Movimiento Ciudadano. Claro. Vamos a ver, vamos a ver. Ayer me decía, y me parece muy acertada la aseveración de don Marco Rico, es presidente estatal de Morena, decía, a los políticos les encanta tener partidos alternos, vías alternas, ¿no? Sí. Miguel Osorio, toda la vida priista, pero también impulsó en su momento a movimientos, al Partido Encuentro Social, Social. también nunca ha estado lejos del Movimiento Ciudadano, en su momento también apoyó y apoyó con mucha fuerza a otros partidos pequeñitos, ¿no? Sí, ¿No? sí. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa con don Miguel Osorio, ex gobernador de nuestro estado, y cuáles son las repercusiones de su
salida como coordinador de los senadores priistas, cuáles son las repercusiones en Hidalgo. Estamos muy, muy ligados, ¿no? Los hidalguenses a esta circunstancia, porque usted lo sabe, Carolina Viggiano Austria, que es secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, ex candidata a la gubernatura, pues es muy sabido que no tiene una relación tan fluida como en otros tiempos la tuvo con el todavía senador Miguel Osorio, ¿no? Que encabeza una corriente política aquí en Hidalgo, Carolina Viggiano, pues con su corriente política también. Y bueno, pues ni qué decir de lo que queda, ¿no? Que el PRIismo en Hidalgo, que trata de pues ponerse de acuerdo, que trata de cerrar filas, pero bueno, pues está, me parece, en este momento en una crisis, ¿no? En una crisis complicada. Veremos cómo lo resuelven, veremos qué sucede de todo esto. Ah, bueno, y aderezando, bueno, pues otro hidalguense que cae, ¿no? Que cae ante la fuerza, porque no se explica de otra manera, sino explíquemelo usted, de Alejandro Moreno, Moreno. ¿no? Presidente del PRI a nivel nacional. ¿Quién es el otro hidalguense? Pues Omar Fayad, ¿no? Omar Fayad, ¿no? Es otro de los que también, pues evidentemente está muy enfrentado con don Alejandro Alejandro Moreno. Moreno. Muy bien. ¿Qué Así más, es. Aldo Falcón? En la línea telefónica, Erin Nava. Eric Nava, desde el Valle del Mezquital, Hidalgo Noticias. Oye, mi querido Eric, ¿cómo estás? ¿Qué tal te trata la primavera? Diría la cantante veracruzana, la maldita Claro. primavera. Pues mira, la situación, el frío, prácticamente 2 días, el día de ayer comenzó el calor que distingue al Valle del Mezquital, listo para recibir al turismo en el corredor de balnearios aquí en lo que es toda la región del Valle del Mezquital, Andrés. El calor que, bueno, pues distingue la mayor parte del año al valle, pero pues ya en días anteriores, el fin de semana también hubo algo de calor, cambió el clima, llovió, hizo frío, sopló el viento, pero bueno, ya se deja sentir el aumento de temperatura en el valle, mi querido Eric, y también el clima político, pues también va en aumento, ¿no? Simple y llanamente, hoy tenemos gira del gobernador por Alfajayucan y Chilcuautla. Así es, Andrés, en lo que tienen denominado como la ruta de la transformación, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, tiene programada una visita este jueves aquí al municipio de Alfajayucan y en el municipio de Chicoca para entregar diversos apoyos sociales junto con el presidente Alfredo Peregrino en el caso de Alfajayucan y en el caso de Chicoca, igual mismo con el alcalde. Estas actividades tienen como objetivo beneficiar a la sociedad del municipio y de los municipios y brindar apoyo a las personas más necesitadas. Entre los apoyos que se entregarán en el municipio de Alfajayucan serán más de 500 toneladas de cemento y más de 400 tinacos. Además, el gobernador se espera que realice una revisión y evaluación de los proyectos y obras en proceso en la región. Andrés, como lo sabemos, el gobernador Menchaca ha reiterado su compromiso con los habitantes de Hidalgo y con este tipo de actividades busca seguir trabajando de la mano con los presidentes municipales para brindar soluciones a las necesidades de la ciudadanía y sobre todo mejorar la calidad de vida de los hidalguenses. Andrés. Sobre todo, Eric, que el gobernador Julio Menchaca lo ha dicho desde el primer día de su mandato, ¿no? Es un eslogan de su gobierno, no solamente es un eslogan estatal, es un eslogan nacional. Primero el pueblo y hay que estar cerca del pueblo. Hace mucho que un gobernador no se daba una vuelta por estos municipios y menos entregando apoyos, ¿no? Sí, iban al valle, se tomaban fotos, daban una vuelta. Pero nada concreto, ¿no? La prueba de lo que te estoy diciendo, Eric, ¿hace cuánto que un gobernador no iba, por ejemplo, por Ixmiquilpan? No pasaba ahí por el Boulevard Felipe Ángeles en Ixmiquilpan, Eric. Así es, así es. Además de denominarlo un pueblo bronco, toda la región del Valle del Mezquital no era visitada por lo mismo. Sin embargo, el gobernador Julio Menchaca visita dos de los municipios más perdón, pequeñitos de la región del Valle del Mezquital. Sin embargo, además de visita, no es solo una visita, como tú lo comentas, de toma de fotografías,
sino de entrega de apoyo. Como te comento, el municipio de Coralita, más de 500 toneladas de cemento, espinacos, apoyos agrícolas, y pues esto por de las únicas ocasiones que un gobernador visita tanto a Coralita como su importa, y bueno, el ambiente de la población es de alegría, de contento, porque pues es la visita del gobernador y no va con las manos. Mira, Eric, hay que decirlo bien clarito. Después de los acontecimientos de aquel asunto de los gasolinazos que dieron como resultado los enfrentamientos trágicos de Ixmiquilpan, recordarás, tú estuviste ahí en la primera línea, estuviste en la trinchera cuando esto sucedió, Eric. Después de aquellos asuntos, para el gobierno de Omar Fayad, el Valle del Mezquital fue una zona vedada. Cuando digo que se iban a tomar fotografías, fue un asunto que incluso nos fue requerido y que estuvimos a punto de salir del aire, porque me atreví a decir que el gobernador en ese entonces, Omar Fayad, precisamente para callar los reclamos y para callar los pues, el sentimiento de mucha gente del Valle del Mezquital, que decía que nomás por ahí nunca se pasaba y no se acercaba por toda la circunstancia y adversa que había generado su falta de política interna, sus pifias, sobre todo de Simón Vargas, pues te acuerdas que se fue sin avisarle a nadie, ¿no? Llegaron volando, así volando textualmente, porque no fueron por tierra, llegaron volando, se fueron a la plaza principal de Ixmiquilpan, ahí donde está la Diana Cazadora, la flechadora de la Estrella del Norte. Y se compraron una paleta, ¿te acuerdas, Eric? Se tomaron una La foto, foto. una visita de 10 minutos, cuando se corrió la voz de que allá andaba el gobernador con parte de su gabinete, el presidente municipal en ese entonces, no recuerdo quién era, ¿era Cipriano o era uno de los charrés? Recordarás, Eric, ¿no? Cuando se supo, la comitiva se retiró y se vino para Pachuca volando. ¿Pasó así, Eric, o estoy mintiendo? Literal volando, ¿sale? En la zona centro, que es donde se habían tomado las fotografías, comiendo una paleta de limón, por cierto, y salieron cuando pues, la mayoría de la población pues, se percató, o algunos de la población se percataron que estaba la visita ahí, pues no, salieron literalmente volando, Andrés. Bueno, pues yo te puedo contar lo que pasó de este lado también, y aquí Saúl Ortiz también fue testigo, ¿no? Bueno, casi se cae Roma, ¿no? Casi se cae el mundo, porque ¿cómo te atreves a decir semejantes barbaridades? ¿Cómo crees que el gobernador iba a hacer eso? Fue una visita de cortesía, él puede ir a cualquier lado y es bien recibido, y pues la verdad es que ahí está la prueba de que no era cierto, ¿no? Porque jamás, jamás volvió a pisar el Valle del Mezquital. Por lo menos en la zona del Mezquital que estamos hablando, que podría decir que Cardonal, Ixmiquilpan, Chilcuautla, Alfajayucan, Tasquillo, ¿no? Allá no volvió a nunca más ir el gobernador en ese entonces, Omar Fayad. Eric. Así es, Andrés. No volvimos a tener presencia del gobernador acá. Sin embargo, ahora el gobernador Menchaca ha estado pues, constante visitas, ya ha visitado Ixmiquilpan, ahora Alfajayucan. Imagínate, los municipios que realmente no visitaban ningún gobernador, ahora lo visita además. Con entrega de apoyo, el presidente municipal, Carlos Correcino, también pues, mostrando todas las obras que ha hecho, sobre todo han estado los apoyos en pozos de agua. Últimamente, en estos meses pasados, se han inaugurado obras, tanto como pozos ya funcionando, Andrés. Y pues gracias al gobernador Menchaca, eso lo ha comentado Alfredo Ferenino. Creo que el tema de la visita al Fajayucan del gobernador tiene que ver con la presa del Yaté. Este es un proyecto que está pendiente, que lo están trabajando y seguramente será uno de los temas
que tratarán pues hoy. Sin embargo, básicamente la gira de hoy es para entrega de apoyos. Muy bien, va a estar allá en Santa María Chiguí, allá en el Fajayucan, el gobernador, y luego va a estar en Chicuautla, ahí en el centro. Muy bien, Eric, desde el Valle del Mezquital, Eric Nava, Hidalgo Noticias, muchísimas gracias, amigo. Bueno, pues mañana nos comunicamos a ver cómo estuvo la gira del gobernador Julio Menchaca. Aquí estaremos al pendiente, estaremos subiendo la cobertura a esta gira que realizará el gobernador Julio Menchaca aquí en la región del Valle del Mezquital, Andrés. Eric, mañana platicamos sobre la ya inminente temporada vacacional, sobre los preparativos, la muestra gastronómica de Santiago de Anaya, que es de este fin de semana al otro, y bueno, sobre cómo se está preparando el Valle del Mezquital para estas vacaciones de Semana Santa, donde se estima, se calcula, se dice que en este periodo llegan varios millones de paseantes a la región. Mañana platicamos, Eric, te mando un abrazo, muy buenos días. Buenos días, Andrés, buenos días a todo el equipo de Bocales. Buen día, cuídate. Buen día, Eric, gracias, Eric Nava, desde Iquilpan, desde el Valle del Mezquital, Hidalgo Noticias. Aldo, mensajes llamados. Pablo Guerrero, saludos. Lamentable que Miguel Osorio deje la coordinación de la bancada priista del Senado de la República y fue claro en afirmar que no abandonará el PRI y luchará por el rescate del tricolor. Veremos qué sucede más adelante. Dio declaraciones don Miguel Osorio al confirmarse la noticia de su salida como coordinador de la bancada. Efectivamente dijo, yo no me voy del PRI, pero yo no voy a hacer lo que Alito mande. Así lo dijo muy clarito. Yo tengo mi criterio, yo tengo mis convicciones y evidentemente no, yo no creo en ningún momento creo que don Miguel Osorio piense en dejar su partido. Lo que sí creo es que su salida de la coordinación de los senadores priistas va a tener repercusiones a nivel local, por supuesto en Hidalgo, y también va a tener repercusiones a nivel nacional. Eso sí estoy seguro. ¿Qué más, Aldo Falcón? También saludos para Jorge Acosta desde el Real del Monte. Muchas gracias, Jesús Gutiérrez. Ya nos dice que es sucursal del cielo, Real del Monte. ¿Qué le pasó, don Jorge Acosta? Buenos días. Buen día. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a ir al corte. www.vocalesonline.com.mx. De mí no me juntas nada. Ya estudié en escuela católica. ¿Qué me haces eso, hombre? Y él dijo que lo de la suspensión de clases del UPP por lo del incendio. Ah, sí, es cierto. ¿Y por qué empezó? No. ¿Es la hora que no dicen? Hasta el momento no. Pero fue ayer, ¿no? Sí, algo leí. Ajá, el incendio fue antier. Uh-huh. Ayer fue la de la calera y pues también se sumó la contaminación que hay ahí en la zona. Bueno. Le mandé las fotos, ya viste que sí está la bici en el suelo. Sí, lo que veo. La Politécnica de Pachuca. Uh-huh.
Muy bien, ya estamos de regreso en el 106.9 de Altiplanía Radio. Gracias a toda la gente que nos escucha allá en Ciudad Sahagún, en Tepeapulco, en Apan, por supuesto en Emiliano Zapata, en Tlanalapa, en Zempoala. Muy buenos días al altiplano hidalguense. Gracias a todos ustedes por seguir la señal del 106.9 de FM. También en la zona metropolitana de Pachuca, Mineral de la Reforma, parte de la capital hidalguense. Aquí también puede usted sintonizarnos y seguirnos en Facebook Live y en todas nuestras redes sociales, hasta en Spotify, están las vocales. Aldo Falcón. Jorge Acosta, saludos desde el Real del Monte, capital del mundo, sucursal del cielo, cuna de héroes y villanos, donde la ley y el orden solamente pasa por el Canal 5, donde golpean periodistas y activistas, se roban millones y el gobierno los perdona. Saludos, amigos. Bueno, pues también hay que recordar que en fechas recientes el presidente municipal de aquel bello lugar, Mineral de Real del Monte, tuvo que ofrecer disculpas a activistas y a periodistas por aquel asunto que tenía que ver con una manifestación que estaban haciendo grupos de protectores, de instancias protectoras de animales. Se salió de control, las autoridades pues no tuvieron criterio, no supieron qué hacer ante tal situación y bueno, aquello terminó en una serie de denuncias, en una serie de abusos por parte de la autoridad que ya reconoció y que con la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y otras instancias, bueno, pues hace unas semanas llevó a efecto esta disculpa pública, ¿no? El presidente municipal tuvo que salir a decir, me equivoqué, actuamos de manera errónea, perdón a los activistas, las y los activistas, perdón a las y los periodistas, porque efectivamente cometimos un grave error. ¿Qué más, Aldo En Falcón? la línea telefónica, Milton Cortés. Milton Cortés, compañero reportero de la zona metropolitana de Pachuca. Milton, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal te trata la primavera? Con calorcito hasta este momento en este inicio de la primavera para gran parte del estado de Hidalgo, en algunos Oye, sectores Milton. se mantienen con la amenaza latente. Y bueno, Andrés, hace unos días, Roberto Pizca, por un incendio muy cerca de la Universidad Politécnica de Pachuca, en los límites de Zempoala y el Pasoyuca. En esta situación, bueno, pues estuvo a punto, estuvo muy cerca, Andrés, de llegar hacia el complejo universitario, hacia las instalaciones de la Universidad Politécnica de Pachuca. Afortunadamente, gracias a la intervención de bomberos de Hidalgo, de efectivos de protección civil de ambos municipios, así como integrantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, bueno, pues pudo sofocarse este incendio que amenazaba, pues, con prolongarse de manera muy rápida. Sin embargo, bueno, pues esta situación obligó que hasta el día de hoy la Universidad Politécnica de Pachuca mantenga suspendidas las labores de acuerdo al informe que proporcionó
la rectoría de la universidad. Para el día de hoy y a este momento, pues ya algunos responsables de las distintas áreas académicas se encuentran en la institución para realizar algunas labores de limpieza, para realizar labores de ventilación en los distintos edificios del complejo universitario. De acuerdo también a la información proporcionada, no se presentaron daños en vidas humanas que lamentar. No hubo ninguna afectación, tampoco hubo afectación a la infraestructura escolar. Sin embargo, para este día, la Universidad Politécnica de Pachuca se mantiene sin clases. Esto es lógicamente debido a que aún hay olor de los pastizales quemados. Ahí aún hay alguna densa capa de humo que prevalece del incendio en los pastizales que se incineraron. Así que bueno, pues al día de hoy la Universidad Politécnica de Pachuca no tiene clases, de acuerdo a los reportes que ha ofrecido la propia universidad. El día de mañana podrían ya estar en condiciones de que los alumnos, así como el cuerpo de catedráticos administrativos, puedan regresar a las aulas. Así que bueno, pues esperar al informe que dé un poco más tarde la Universidad Politécnica de Pachuca. Sin duda alguna, este incendio, bueno, pues provocó un poco de contaminación en el lugar. Esto se suma a lo que ya comentaban hace unos momentos en la cabina del incendio en esta bodega donde se almacenaban llantas y algunos otros artículos de una vulcanizadora. Bueno, pues también le fue visible a larga distancia la columna de humo negro emitido por la quema de las llantas. Sin embargo, bueno, pues la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo, bueno, pues señaló que hasta aquí los índices de salud eran buenos y los riesgos de la salud eran bajos para esta zona de Pachuca y zona metropolitana. Sin embargo, bueno, pues sí señalaron que es importante mantenerse muy muy al pendiente, sobre todo las personas que habitan todo cercano a Mirán de la Reforma y a esta zona de Rancho Luna, comunidad en municipio de Tocuala, pues que tomen las medidas preventivas, que se coloquen lógicamente en la medida posible en un cubrebocas para evitar lógicamente afectaciones a la salud, Andrés. Sí, es la temporada, ¿no? Hemos venido advirtiendo, hemos venido solicitándole a todo nuestro auditorio que extremen precauciones, porque bueno, el calor, la temporada de estiaje, la primavera y bueno, los rayos solares son factores que influyen, además de que bueno, pues en el tema de la agronomía, del campo, pues la gente está preparando, los campesinos están preparando sus parcelas para la siembra. Y bueno, pues esta conflagración que de la que tú nos hablas, que se dio a inicio de semana, se amenazaba con extenderse en toda la zona limítrofe con la Universidad Politécnica de Pachuca. Las llamas, sobre todo el humo, pues eran factores de riesgo para la comunidad universitaria. Por eso las autoridades determinaron primero suspender las clases. Mientras se hacían todos, primero, pues el control del fuego, número dos, para pues, realizar las labores de limpieza correspondientes, debido a que, pues sí, estuvo muy cerca, ¿no? Prácticamente el fuego rodeó parte de esta universidad, y pues número tres, para garantizar que toda la comunidad, maestros, administrativos, personal de apoyo, alumnos y la misma infraestructura de este centro de esta escuela, pues estuviera a salvo, garantizada su seguridad. De ahí que se espera que mañana, quizás, Milton, se reanuden ya las labores en la Universidad Politécnica, una vez que no haya ningún riesgo para toda la comunidad universitaria. El llamado sigue siendo el mismo, por favor, tanto en temas del campo como en temas de gente que deja la basura en la calle o personas que hacen fogatas y no se cercioran, no se aseguran de que cuando se retiren de ahí estén totalmente extintas. Por favor, pedirles que tengan mucho cuidado porque en esta temporada el fuego es una amenaza constante, Milton. En lo que respecta a la Politécnica de Pachuca, todo parece indicar que el día de mañana ya podrían reanudar actividades una vez que el fuego en esta zona perimetral de Pachuca y Tocuala no está quedando totalmente controlada. Se espera que el día de mañana pues ya puedan regresar a las aulas. Y en efecto, mucho cuidado también hay que tener en los distintos municipios para evitar lógicamente los incendios forestales. Para fortuna,
los que se han presentado de mayor magnitud, que han sido principalmente los registrados precisamente en el municipio de Tepeaculco, en el cerro de Chihuingo, no han abarcado zonas de arbolado, zonas de renuevo, simplemente pastizales y zonas de matorral. Sin embargo, pues son incidentes que generan afectaciones al entorno natural y que desde luego propician también contaminación. Así que así de hacer extensivo la invitación a la población, como lo ha señalado, para tener mucha precaución, sobre todo en esta temporada donde el calor arrecia, y bueno, pues es importante mantener todas estas acciones preventivas a fin de evitar mayores conflagraciones, tanto forestales, como lo ha señalado también hace un momento, en terrenos baldíos u otros espacios, como ha sucedido también en este caso con la bodega de neumáticos o con el corralón. También hace algunas semanas, bueno, pues se incendió y, bueno, pues, gracias por los materiales por la generación de medios sostenibles de automóviles. Sí, por supuesto, y no cuantificable el daño al medio ambiente, ¿eh? No cuantificable. Hemos visto ahí declaraciones muy tímidas por parte de la Secretaría del Medio Ambiente. El tema ya es grave, ¿no? Después de lo que sucedió ayer, decías tú el tema también del incendio en el depósito de autos, pero lo que ayer sucedió y lo que ha venido sucediendo en tema de estos materiales que son tan contaminantes a la atmósfera, bueno, pues muy poco se ha dicho. Vamos a ver qué sucede y sobre todo insistirle a nuestros amigos, a toda la gente que nos escucha a través de la señal de 106.9 y en todas nuestras redes sociales, a tener mucho cuidado con estas fogatas, con estas quemas, porque puede el asunto salirse de control y volverse un tema mucho más peligroso, incluso arriesgar la vida de personas inocentes, como el caso de la Universidad Politécnica de Pachuca. Milton Cortés, compañero reportero de la zona metropolitana, muchísimas gracias, Milton, muy buenos días, nos escuchamos mañana. Gracias, igualmente, Milton, cuídate, buen día. Muy bien, a ver, Aldo Falcón. Saludos para Olga Islas, Eric Candelaria, Maricelda Bautista, muchas gracias, Maqueda Roxy, gracias por estar con nosotros. Hoy hay sesión en el Congreso, en la sala de plenos, la sesión ordinaria número 17, y los diputados tienen una también una amplia agenda, como ya acostumbran, tienen muchísimos temas. Van a revisar hoy en lo que será la sesión ordinaria correspondiente al 23 de marzo, bueno, esta iniciativa de proyecto de decreto por el cual se inscribe en el muro de honor, bueno, es una iniciativa, al Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, la frase a las y los maestros de Hidalgo por su contribución a la educación y transformación social, suscrita esto por las diputadas, diputados integrantes de la legislatura. Bueno, pues se va a proponer poner esta frase con letras de oro, letras doradas, ahí en la sala del pueblo en homenaje a las y los maestros hidalguenses. Seguramente va a prosperar y ya lo verá usted que como parte de los festejos del próximo 15 de mayo, ya no tan lejano, va a develarse esta frase ahí en la sala del pueblo. Seguramente va a prosperar esta iniciativa. También hay otras iniciativas, por ejemplo, con una propuesta de proyecto de decreto que adiciona el artículo 6 en la fracción 5 bis de la Ley de Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo en materia de cultura y formación de las comisiones de MATSI, orgánica, escrita por las diputadas, formación personal ambiental escrita por el grupo legislativo del PRI. También hay una iniciativa de proyecto de decreto en el artículo 25 bis al reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo en materia de votaciones al interior de las comisiones escritas por las diputadas y diputados integrantes de la 65 legislatura. Bueno, hay varias muy interesantes. Vamos a ver qué resulta. Mañana les estaremos platicando sobre esta sesión del Congreso. También rápidamente ya tengo en mis manos el programa de la 42, es la edición número 42 de la muestra gastronómica de Santiago de Anaya, que tendrá verificativo el próximo 1 y 2 de abril. Va a ser un extenso programa con actividades artísticas y culturales, sábado y domingo 1 y 2 de abril. Por supuesto, como el principal atractivo de este evento, pues la muestra gastronómica que tendrá verificativo todos el sábado, el domingo será la premiación. Y bueno, si usted quiere conocer más sobre la cultura ñañú, si usted quiere conocer sobre la gastronomía hidalguense,
No duden en visitar el 1 y 2 de abril próximo el bello municipio de Santiago de Anaya, ahí adelante Actopan y Xiquilpan, muy cerca también de San Salvador, muy cerca también de aquí de la capital hidalguense, pues, para que usted participe en esta 42 muestra de gastronómica de Santiago de Anaya. Un evento único, de verdad es un evento único, tiene prestigio internacional, viene gente de todas partes del mundo, ha venido a visitar esta muestra gastronómica por lo atractivo que resulta, pues los ingredientes de los platillos que ahí se presentan, que ahí se dan a conocer y concursan, pues. Exacto. A ver, Aldo Falcón. De hecho, también va a ser alguno de los atractivos que va a tener, va a ser la Banda Sinfónica del Estado de Hidalgo, la Banda Sinfónica Infantil y Juvenil, un ballet folclórico, también los Bohemios de Hidalgo, un concurso de guapangos para que también asista la gente. Va a estar en grande el asunto, va a Exacto. estar en grande, asista, diviértase mucho, por supuesto, va a haber muchos atractivos y usted va a poder degustar de los platillos típicos del Valle. Se va a poder usted comer, por ejemplo, le voy a abrir el apetito ahorita que Sí. es temprano, una gorda de panza, por ejemplo, o una quesadilla de quelites o de gualumbos. Podrá usted comer, por supuesto, huitlacoche, flor de calabaza, ¿no? Atole de tuna, de garambullo, pan también de quizás con nueces, por ejemplo, también muy del Valle del Mezquital, una barbacoa de chincoyote, una barbacoa de zorrillo, una barbacoa de borrego, por supuesto, ¿no? Pues, ¿qué le digo? De un chimbó, salsa de xoconostle, salsa de chamués, escamoles, Los chagos igual los también, chamués, los sí. chamués. Y un larguísimo, larguísimo, etcétera. No se pierda usted la muestra gastronómica de Santiago de Anaya. Quédese con Contacto FM con Dianita. A continuación, nosotros ya nos vamos. Gracias a Saúl Ortiz en los controles. Muy buenos días, Aldo Falcón. Buen día, por favor, manejen con precaución. Nos escuchamos mañana 7:30 en punto a través del 106.9 de FM y por supuesto en www.vocalesonline.com.mx. Por hoy las vocales radio se van del aire.